bienvenidos al canal. Vamos a hablar hoy de temas económicos. Yo seguiré por mi cuenta con los asesinatos de Mena. Lo había dejado en el análisis de María Eugenia Alegret Burgués y de María Teresa Contemasachs, de cómo cerraron las diligencias en el 2009. Y continuaremos con los asesinatos y más cosas del fiscal Mena. Ahora os paso con mi padre, que quiere comentar. Bueno, quiero dirigirme a todos los... Me he hecho una chuleta, porque con que es un poco largo, pues así me acuerdo bien. Quiero dirigirme a todos los youtubers y a los 10.300 seguidores del caso Royuela, que habéis llamado el caso Royuela. Bueno, yo primero puse 16 denuncias del dinero que habían sacado fuera del extranjero cierto grupo. Y de las 16 denuncias, absoluto silencio. Bueno, esto fue por el año 2004. Entonces puse una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre asesinato de cierto grupo y... En más, absoluto, al cabo de 8 meses, pues en más, absoluto silencio. Me dijeron que ya no estaba aforado esta persona o estas personas y fuera. Bueno, entonces, en vista del éxito, puse denuncia por asesinato ante la policía de la Plaza de España, de aquí de Cataluña, y puse 3 denuncias por asesinatos, y esto correspondió al juzgado 29 de instrucción y el más absoluto silencio. Ante tal silencio, pues me fui a la Fiscalía General de Cataluña y puse otra denuncia por asesinato. Y también el más absoluto silencio. Ante tal silencio, me fui al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y allí doña Eugenia pues me atendió estupendamente y empezó a instruir diligencias que duraron unos 5 o 6 meses, y al cabo de citando más de 50 o 60 personas, y al cabo de 6 meses se paraliza todo y el más absoluto silencio. Bueno, ante tal silencio, entonces, ¿qué hice? Puse una denuncia, mejor dicho, a cada juzgado 3 denuncias. A 1.136 juzgados les puse denuncias por asesinato por parte de este grupo de gente, de Mena y su cuadrilla. Y el más absoluto silencio. En los juzgados me contestaban, algún juzgado se ha instruido diligencias, se han archivado y se pasan al Ministerio Fiscal, y el más absoluto silencio. Entonces les volví a escribir ya por tercera vez, porque les mandé 2 cartas 2 veces con las documentaciones y todo, porque cada juzgado tiene la documentación de cada asesinato. Y la última carta que les mandé les decía que si consideraban que era una denuncia falsa, pues que procedieran a instruir diligencias contra mi persona. Porque así, si instruían diligencias contra mi persona, me daban opción para yo entrar al toro. Y el más absoluto silencio. Durante 25 años que estuve con esta investigación, solamente me pusieron una denuncia. ¿Por qué me pusieron a mí la Fiscalía una denuncia? Porque cuando puse yo la denuncia por sacar dinero en el año 2002, de la cantidad de millones que verán ustedes cómo han salido y cómo ya en otros programas, pues lo estábamos denunciando, y ahora lo que vamos a denunciar. Pues con que el juez de Tucaca, de Venezuela, escribió al juzgado 32
afirmando de que esta documentación era auténtica y que venía a través de la embajada de X de Estado, me parece, de Estados Unidos, una investigación de la Interpol, por personas vinculadas a narcotráfico. Sí. Bueno, de la Interpol, de esto, entonces el juez del 32 no quiso contestar y con que es se... más, le hizo una rogatoria el juez de Venezuela para que le pasara información el del 32. Bueno, resumidas cuentas, que entonces se vieron cogidos y ¿qué hicieron? Con toda la astucia me hicieron un juicio, me condenaron a 18 meses cuando los periódicos decían Royuela ha denunciado a magistrados y a fiscales y esto es una sentencia de 6 años o 7 años. Me pusieron 18 meses. ¿Por qué me pusieron 18 meses? Porque así yo no podía reclamar a Madrid los 18 meses. Si hubiesen sido 6 años, me hubiese sido estupendo que me hubiesen condenado a 6 años, porque así podía llevarlo a documentación yo a Madrid. Pero al ponerme 18 meses, pues se tuvo que quedar aquí en Cataluña y con que el que tenía que, cuando hice yo la protesta por los 18 meses, era Tomás Gerard, que era uno de los que yo había denunciado, pues me condenaron a 18 meses. Pero de todas estas denuncias que yo he puesto, la cantidad, pues mira, 16, 17, 18, 19, 20, 21 denuncias, que me parece que hay, bueno, después hay más denuncias, ojo, cuando intentaron asesinarme por 5 veces y después cuando me destruyeron toda la finca de Taradell o una masía que tengo yo aquí en Barcelona. Bueno, hay muchísimas más denuncias y siempre el silencio. Por eso que he querido, antes que hablara mi hijo, pues daros esta explicación. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a pasar con las sucesivas denuncias que se fueron poniendo en la Agencia Especial de la Administración Tributaria de Madrid, Hacienda. Y esta es la sexta denuncia. La vamos a leer. Las otras 5 ya las hemos... Ya se grabaron, Le remitimos para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los depósitos bancarios abiertos por los mismos en la oficina de Caja Galicia en Madrid, sin que a los denunciantes les conste ni a la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello. Asimismo, se hace constar, como dice el enunciado, que esta denuncia es continuación de las presentadas en la misma fecha, números del 1 al 5, ambos inclusives. Los depósitos que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en Caja Galicia, oficina de Madrid, el 22 de julio de 2002. A pesar de que los referidos depósitos están físicamente ubicados en Madrid, los testaferros utilizados por los denunciados para su apertura tienen su domicilio en Vigo, Pontevedra. La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 125, ambos inclusives, que comprenden los datos referentes a los 216 depósitos abiertos en Caja Galicia el 22 de julio de 2002 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de denuncia. A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra expresada en euros y en pesetas a que se asciende el total de los depósitos abiertos en la sucursal de Caja Galicia en Madrid. Relación de depósitos. Un momento, quiero aclarar una cosa. Estos depósitos, una vez, entonces los mandaron ingresados al Banco de Luxemburgo. Relación de depósitos abiertos el 22 de julio de 2002 en la sucursal de Caja Galicia en Madrid y después enviados al Banco de Luxemburgo. A nombre de David González Romero, hijo del expresidente del gobierno Felipe González Márquez, con Justino Sánchez López y Ana María Montero Viguri, ambos de Vigo, como testaferros. 12 depósitos de 250.000 cada uno, numerados del 307476 al 307487, ambos inclusives, por un total de 3 millones de euros.
A nombre de Concepción Villalba Ibáñez, esposa de Narciso Serra Serra, exministro, con Justino Sánchez López y Ana María Montero Viguri, ambos de Vigo como testaferros, 12 depósitos de 250.000, cada uno numerados del 307 al 488 al 307.499, ambos inclusives, por un total de 3 millones de euros. A nombre de Diana Garrigosa Las Peñas, esposa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall, con Justino Sánchez López y Ana María Montero Viguri, ambos de Vigo, como testaferros, 12 depósitos de 250.000, cada uno numerados del 307.544 al 307.55, ambos inclusives, por un total de 3 millones de euros. No citaré ahora la numeración de los cheques ni nada, iré un poco más resumidamente, pero lo subiré a la web y ahí lo podéis descargar. Y los testaferros son los mismos, ¿eh? Siempre son los mismos testaferros y eso. Y se abren un mismo día. A nombre de Montserrat Baquet Miró, esposa de Luis Reverté Gelaber, exsecretario de Defensa, 3 millones de euros. A nombre de Vicenta Abad Carrasco, esposa del expresidente de la Generalitat Valenciana, Juan Lerma Blasco, en total 3 millones de euros. A nombre de Gloria Barba Bernabéu, esposa de Carlos Solchaga Catalán, exministro, en total 3 millones. Inés Casín, esposa de José Claudio Aranzadi Martínez, exministro, 3 millones. Leonor Pérez Pita, esposa de Luis Solana Maradiaga, 3 millones de euros. A nombre de Pilar Sáenz de Jubera, esposa de Luis Martínez Noval, exministro, 3 millones de euros. No corres tanto porque hay gente que no sabe mirarlo. A nombre de Margarita de Cáceres Zabaleta, esposa de Roberto Dorado Zamorano, exasesor personal de Felipe González y exdirector general de Televisión Española, 3 millones de euros. Encarnación Pérez Relaño Menéndez, viuda de Enrique Tierno Galván, exalcalde de Madrid, 3 millones. A nombre de Elena Boira Amposta, esposa de José Federico de Carvajal Pérez, expresidente del Senado, 3 millones de euros. A nombre de Araceli Pereda Alonso, esposa de Julián García Vargas, exministro, 3 millones. A nombre de Rafael Robledo de Roa, esposa de Carmen García Bloise, miembro de la Ejecutiva del PSOE, 3 millones. A nombre de Magdalena Ibarra Cortadi, esposa de Javier Luis Sáenz Cosculluela. Exministro. Exministro, 3 millones. A nombre de Alde Jacob, esposa de Enrique Barón Crespo, exministro, 3 millones. A nombre de Concha Jiménez Díaz Oyuelos, esposa de Javier Solana Maradiaga, 3 millones. Concepción Miguel Santiago, esposa de Virgilio Zapatero Gómez, exministro, 3 millones. Y aquí, como se firma la denuncia, toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa. A través de varias denuncias en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Madrid, Delegación Especial de Guzmán el Bueno, y que sirvió para que dicha delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados. Se presentó el 22 de agosto del 2004. Silencio. Y hago una pasada rápido para que lo veáis, lo subiré a la web. Todos los extractos concretos. Entonces pasamos a una segunda denuncia, también en la AEAT de Madrid, de 26 del 8 del 2004. La número 7 es continuación de las otras. Lo mismo, se abren depósitos bancarios en Vigo, Madrid, sin que a los denunciantes les conste ni a la EAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello. Esta vez se abren los depósitos en la oficina de Caja de Vigo de Madrid el 29 de julio de 2002.
A pesar de los referidos depósitos están físicamente ubicados en Madrid, los testaferros utilizados por la denuncia para su apertura tienen su domicilio en Vigo. La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 114, ambos inclusives, que comprenden los datos referentes a los 228 depósitos abiertos en Caja de Vigo el 29 de julio de 2002 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de denuncia. Relación de depósitos abiertos el 29 de julio de 2002 en la sucursal de Caja de Vigo en Madrid. A nombre de David González Romero, hijo del expresidente del gobierno Felipe González Márquez, 3 millones de euros. A nombre de Juan Alberto Belloc Yulbe, exministro y exalcalde de Zaragoza, 6 millones de euros. Concepción Villalba Ibáñez, esposa de Narcís Serra Serra, exministro, 3 millones. Concha Jiménez Díaz Oyuelos, esposa de Javier Solana Maradiaga, 3 millones. Diana Garrigosa Las Peñas, esposa del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall, 3 millones. Montserrat Baqué Miró, esposa de Luis Reverté Gelaver, exsecretario de Defensa, 3 millones. Vicenta Abad Carrasco, esposa del expresidente de la Generalitat Valenciana, Juan Lerma Blasco, 3 millones de euros. Gloria Barba Bernabéu, esposa de Carlos Ochoa Catalán, exministro, 3 millones. Inés Casín, esposa de José Claudio Aranzadi Martínez, exministro, 3 millones. Leonor Pérez Pita, esposa de Luis Solana Maradiaga, exministro, 3 millones. Pilar Sáenz de Llobera, esposa Luis Martínez Noval, exministro, 3 millones. Margarita de Cáceres Zabaleta, esposa de Roberto Dorado Zamorano, exasesor personal de Felipe González y exdirector general de Televisión Española, 3 millones. Encarnación Pérez Relaño Menéndez, viuda de Enrique Tierno Galván, exalcalde de Madrid, 3 millones. Elena Boirán Posta, esposa de José Federico de Carvajal Pérez, expresidente del Senado, 3 millones de euros. Araceli Pereda Alonso, esposa de Julián García Vargas, exministro, 3 millones. Rafael Robledo de Roa, esposo de Carmen García Blois, miembro de la Ejecutiva del PSOE, 3 millones. Magdalena Ibarra Cortadi, esposa de Javier Luis Sáenz Cosculluela, exministro, 3 millones. Enrique Barón Crespo, Aldehei Cop, esposa de Enrique Barón Crespo, exministro, 3 millones. Concepción Miguel Santiago, esposa de Virgilio Zapatero Gómez, exministro, 3 millones. Y aquí, pues lo mismo, la firma de la denuncia. Y para que veáis un poco, pues, los distintos depósitos, que los subiré a la página web. Entonces pasamos a la número 8, también en Caja Vigo, no, en CaixaNova, en Vigo, ¿vale? También se denuncia ante la EAT, los testaferros están en Vigo y las corresponden a los depósitos abiertos en casa, oficina de Vigo el día 1 de julio de 2002. Como ya viene siendo habitual, también los testaferros utilizados en la constitución de los referidos depósitos tienen su domicilio en Vigo. Esta vez son 276 depósitos, abierto el 1 de julio de 2002, en Caja Vigo. Relación de depósitos abiertos el día 1 de julio de 2002 en la sucursal de Caja Nova en Vigo. A nombre de David González Romero, hijo del expresidente del gobierno Felipe González Márquez. Con su testaferro y tal, 3 millones. A nombre de Concepción Villalba Ibáñez, esposa de Narcís Serra Serra, exministro, 3 millones. Concha Jiménez Díaz Oyuelo, esposa de Javier Solana Maradiaga, exministro, 3 millones. Diana Garrigosa Las Peñas, esposa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall, 3 millones. Montserrat Baqué Miró, esposa de Luis Reverté Gelaver, exsecretario de Defensa, 3 millones.
Vicenta Abad Carrasco, esposa del expresidente de la Generalitat Valenciana Juan Lerma Blasco, 3 millones. Gloria Barba Bernabéu, esposa de Carlos Solchaga Catalán, exministro, 3 millones. Inés Casín, esposa de José Claudio Aranzadi Martínez, exministro, 3 millones. Leonor Pérez Pita, esposa de Luis Soliana Maradiaga, exministro, 3 millones. Pilar Sáenz de Llobera, esposa de Luis Martínez Noval, exministro, 3 millones. Margarita de Cáceres Zabaleta, esposa de Roberto Dorado Zamorano, asesor personal de Felipe González y exdirector general de Televisión Española, 3 millones. Encarnación Pérez Relaño Menéndez, viuda de Enrique Tierno Galván, exalcalde de Madrid, 3 millones. Elena Boira Amposta, esposa de José Federico Carvajal Pérez, expresidenta del Senado, 3 millones. Araceli Pared Alonso, esposa de Julián García Vargas, exministro, 3 millones. Rafael Robledo de Roa, esposa de Carmen García Bloise, miembro de la Ejecutiva del PSOE, 3 millones. Magdalena Ibarra Cortadi, esposa de Javier Luis Sáenz Cosculluela, exministro, 3 millones. Aldegeid Cop, esposa de Enrique Barón Crespo, exministro, 3 millones. Concepción Miguel Santiago, esposa de Virgilio Zapatero Gómez, exministro, 3 millones. Rafael Marín Ruiz, esposa de Leocadio Marín Rodríguez, miembro de la Ejecutiva del PSOE, 3 millones. Milagros Candela Castillo, esposa de Joaquín Almunia Amán, exministro, 3 millones. Pilar Guerrero Sánchez Morales, esposa de Carlos San Juan de la Rosa, miembro de la Ejecutiva del PSOE, 3 millones. Pilar Mampaso Martín Buitrago, esposa de José Manuel Martín Cenzano, miembro de la Ejecutiva del PSOE, 3 millones. Amparo Santos Boñaño, esposa de José Antonio Marín Rites, presidenta del Parlamento de Andalucía, 3 millones. Y aquí los denunciantes y la correspondiente documentación, que son bastantes páginas, son 144 páginas. Vamos entonces a la novena denuncia, que es continuación de la misma. También en Caja Nova se abren depósitos bancarios, numerados del 1 al 8 inclusive. Se habían presentado denuncias, esta es la novena. Los depósitos que se transcriben corresponden en este caso a los abiertos por los denunciados en Caja Nova, oficina de Cambados, el 8 de julio de 2002. Los testaferros también de los referidos depósitos tienen su domicilio en Vigo. 108 depósitos en Caja Nova, el 8 de julio de 2002. Se presenta denuncia. Y a modo de resumen, relación de depósitos abiertos el 8 de julio de 2002 en la sucursal de Caja Nova, en Cambrados, a nombre de Aurora Jorquera Hernández, esposa de Carlos Jiménez Villarejo, es fiscal anticorrupción, 3 millones. María Julia Maíquez Azcárraga, esposa de José María Mena Álvarez, fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, 3 millones. Mercedes Ayeras Lluís, esposa de Guillermo Vidal Andreu, magistrado expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 3 millones. Diana Garrigó Salas Peñas, esposa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall, con 3 millones. Rosé Isandri Tarré, magistrada del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, con 3 millones. Eduardo Navarro Blasco, magistrado del Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, con 3 millones. Isabel Castellano Rausil, fiscal adscrita a la Fiscalía del TSJ de Cataluña, 3 millones. Jesús Navarro Morales, magistrado de la Sala Octava de la Audiencia de Barcelona, 3 millones. Francisco Ortiponte, magistrado de la Sala Octava de la Audiencia de Barcelona, 3 millones. Magdalena Jiménez Jiménez, magistrada del Juzgado Penal número 19 de Barcelona, con 3 millones, y aquí nuevamente los datos de los denunciantes. Y
Hacemos una vista de pájaro de los distintos depósitos que se presentaron a la Agencia Especial Tributaria, a la Agencia Estatal. Y pasamos a la denuncia número 10, que es continuación de las anteriores, también en Oficina Caixanova. Los testaferros vuelven a ser de Vigo y se abre en Villa García de Arousa. Es muy conocido por ser un pueblo muy vinculado al narcotráfico. El 12 de julio de 2002. 108 depósitos abiertos en Cajanova el 12 de julio de 2002 por los contribuyentes, cuyo resumen, relación de depósitos abiertos el 12 de julio de 2002 en la sucursal de Cajanova en Villa García de Arousa. A nombre de Carmen Caja López, esposa de Gerardo Tomás Andreu, magistrado presidente de la Sala Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, 3 millones. Montserrat Trapé Viladomat, inspectora jefe de la EAT de Barcelona, 3 millones. Pedro Castro Merlos, inspector jefe de la EAT de Barcelona, 3 millones. Asunción Salvo Tambo, magistrada del Tribunal Económico de Administrativo Central, 3 millones. Carlos Vivé Pisuñé, magistrado del Tribunal Constitucional, 3 millones. Elisa Maseda Arango, esposa de Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, expresidente del Tribunal Constitucional, 3 millones. José Antonio Martí Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, 3 millones. Mariano Fernández Bermejo, fiscal jefe del Tribunal Supremo, 3 millones. Y aquí la correspondiente firma. Y nuevamente, los depósitos que se fueron presentando. Y esto es, pues, hasta de la 6 a la 10, ya vimos de la 1 a la 5, de la cantidad de dinero que han robado y nada. Lo que se han llevado. Ahora ya te estoy esperando que me van a traer 6 más, ¿eh? Vale. 6 denuncias más y después empezaremos con otra cosa. Bueno, pues vale. Espero que tome la gente conciencia. Estos no van a pasar hambre, ¿eh? No van a tener problema alguno. Vale, vale. Buenas tardes. Hasta la próxima.